history that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. He can't rewrite the egg rule of my fury heart. I'll wait on mountaintops in Paris, going to Bavaria to turn.
Hello, buenas, no, bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, mejor dicho. Vamos a empezar otro mini directito, ¿vale? Del Zelda. Que ayer me quedé con las ganas, la verdad. Disculpadme la voz de recién levantado. Que me he levantado, pues bueno, hace nada. Y bueno, hemos desayunado, hemos cogido fuerzas. Y nada, vamos a darle un ratito, ¿vale? El Zelda. He puesto directo parte 3 porque así la hora lo puede mirar bien. Y bueno, tampoco es que vaya a jugar tanto hoy. Solamente como mucho estaré una horita. Así que vamos al lío, ¿vale? No me voy a enrollar más hoy. E iremos haciendo, ¿vale? La verdad que lo dejamos en un punto bastante interesante. Que llegamos justamente a la aldea de los Zora. Y vamos a ver qué buenas nos trae. Así que vamos allá. Uy. Como siempre, los problemas que nos falten de las cámaras. Ahora sí. Tampoco, en serio. ¿Qué cojones pasa? Pero si me lo está detectando, tío. What the fuck? Vale. Ah, coño, claro, es que estaba detrás. Vale, vale. Vale, perfecto. Pues ahora sí. Vamos a cerrar esto también, ya de paso. Vale, quiero probar una cosa nada más. Vale. O vamos al lío. Vamos a hacernos primero la... El santuario. Semilla de loto rauda. ¿Qué es esto? Semilla de loto rauda procede de un loto que crece cerca del agua y absorbe nutrientes de esta. Al cocinarla aumenta la velocidad de quien se la consume. Vale, esto estaría guay. Hostia, ¿y esta espada, tío? Mandoble Zora. Espada Zora forjada con un metal especial. Dado que los miembros de la tribu prefieren las lanzas, es un arma poco común entre ellos. Aunque popular entre los ilianos. Ya te digo. Pues lancita para aquí. Está guapa, en verdad, ¿eh? ¡Ey! Un cangrejo, tío. Cangrejo vigoroso. Especie que aparece habitualmente cuando llueve. Su cuerpo robusto le otorga un sabor vigorizante. Al cocinarlo permite recuperar la resistencia. Esto con un arrocito, ¿no sale una paellita? Vale. Vamos al lío. Vale. Hostia, me acuerdo de esto. Mi nombre es Iloma. Como habéis osado entrar, os impondré un desafío. Vale. Teníamos como que pararlas, ¿no? Para estas, sí. Ahora, y ahora es golpearle. ¿Le golpeo con el mandoble? Bueno, mejor con el... Sí, con este mandoble. No, coño, ¿qué es aquí? ¡Bueno! No me jodas. ¿En serio, tío? ¿En serio? Vale. Pues tendremos que hacer una cosa. Claro, es que si le golpea... ¿En serio? ¿Qué me estás contando, tío? Pero las putas pelotas, ¿de dónde coño salen, tío? Ah, y encima me he quitado todos los corazones. Vale, genial. ¿Dónde
Tendría que hacer algo aquí. Vale, vamos a subir a ver si lo mismo nos da alguna pista. Ah, porque en verdad no son estos, claro, es la pelota esta, vale. Hostia puta. Corre. Vale. Vale, a ver cómo consigo hacer esto, tío. ¿Se llega por aquí? Ah, vale, sí. Pero... ven que hay cofre. Lanza Zora, vale. Pero creo que ya tenía una, ¿no? De lanza. Ah, pues no. Tenía esto. Es que no sé si guardármelo esto. Cetro mágico que alberga... bueno, es que la lanza tampoco es que fuera muy útil, ¿eh? Pero sí que es verdad que en cuanto a arma... el boomerang, la espada... bueno, voy a dejar esto porque el cetro eléctrico... solo lanza bolitas de electricidad nada más, ¿eh? Vale, pues vamos con la lanza. Ah, genial, ahora no puedo. ¿Por qué han parado de salir las bolas? Vale, una de dos, o tengo que hacerlo directamente aquí. ¿Cómo cojones hago esto? Ah, vale, claro. Espérate. Vale, espérate ahora. Vale, y entonces lo que voy a hacer es darle con esto más... vale, se ha ido por ahí. Perfecto. Sube, coño. Vale, y tengo que llegar hasta ahí para pararla. Vale. No. Vale, uf, pensaba que no se iba, tío. Yo creo que con uno ya, ¿no? No. ¿Qué dices? ¿Y si le empujo? Cállate, coño. Vale. Ya estaría. Vale, perfecto. Hoy con la broma llevamos 3 ya. Vale. El
Lo que me acabo de acordar, creo que no hice la misión secundaria de las del ladrón de ovejas, me parece. Creo que voy a ir un momento a hacerla, a ver. ¿Dónde estaba esto? Estaba en la de Italia, puede ser, sí. Atelia, perdón. Joder. Sí, era aquí. Vale. ¿Y dónde estaba la granja? Estaba por aquí abajo, me parece. Hostia, ¿dónde estaba la granja, tío? Ah, vale, creo que estaba aquí, sí. Vale, tenemos que ir aquí. Creo que era esta chica, ¿no? O era otro. Vale, pero tenemos que ir a la playa. ¿Dónde estaba la playa? La playa estaba... Playa de Telia, vale. Aquí. Pues nos lo marcamos con el verdecito. Vale, pues entonces no era que hubiera subido. Bueno, da igual. Vale. Ahí había... Bueno, es que habían dos, de hecho, ¿no? Había otro que estaba aquí. Vale. Vale, pues la playa, la playa, la playa. Por aquí. Ah, vale, aquí están los enemigos. Vale, pues voy a caer justamente aquí. ¿Qué flechas tengo? No tengo flechas bombas, tengo flechas eléctricas y de fuego. Vale, pues no. Ah, cabrón. Vale. Necesito un escudo. Espérate. Guárdate la espada, coño. Oh, hostia. Me he caído. Vale, espérate.
Ey. No. Mierda. ¿Qué coño es el otro? Vale, ven aquí. ¿En serio? Joder. Oh, cabrón. ¿Qué dices? Pero si lo estoy esquivando, tío, no me jodas. Oh, vale. Aquí por lo que veo el parry ni el salto, nada, ¿no? A ver. ¿Pero en serio? ¿Qué coño está pasando, tío? Vale, espérate. Es el cabrón que quita más, espérate. ¿Qué dices? Vale, hostia. Buah, de verdad, ¿eh? Vale, tú, ven aquí. ¿Los he cargado a los dos? ¿En serio? Vale, pues es con este mismo. Lanza lizal reforzada. Lanza lizal cuya afilada y peligrosa punta se asemeja a un arpón de pescador, puesto que también se emplea en tareas pesqueras. Pero es más débil. Ah, bueno, obviamente más débil que la espada, pero... Vale, pues... Vale. Vale, ya creo. Cofre. Misión actualizada, ladrones de ovejas, vale. Joder, no veas, ¿no? Con las mierdas estas. Y no había nada para explotar aquí o algo. Espérate, esto se hacía con el mando doble. Fruto electro. Cierto cactus del desierto de Gerudo. Dan este fruto dulce, cuyos pétalos aislantes convenientemente cocinados proporcionan resistencia a la electricidad. Vale. Coco, fruto de la palmera, originario en zonas próximas al mar. No posee ningún tipo de efecto especial, pero al usarlo como ingrediente ayuda a recuperar energía vital. Vale. Pues me voy a comer su carne, tío. Vale, no he cogido el cofre, ¿verdad? ¿Dónde está el cofre? Ah. Rubí, vale, es un mineral común en Hyrule que se vende a altos precios desde tiempos inmemorables. Dicen que alberga el poder del fuego. Vale. Pues estaría guay hacer una barquita, la verdad, para irnos hasta esa isla. No hay ninguna barca por ahí. Ah, mira, sabía que había, tenía que haber una. Cangrejo robusto. Crustáceo con un caparazón especialmente resistente. Su carne es muy nutritiva, por lo que aumenta la defensa al cocinarlo, vale. ¿Y eso que está nadando qué es? What the fuck? Ay. C
caracol vivaz. Habita en grandes números en playas arenosas. Al cocinar su carne rica en estimulantes, podrás obtener energía vital extra de forma temporal. Vale. Lo que no tengo es la... ¿Cómo se llama esto, tío? Lo que no tengo es la hoja. La hoja esta de... No me acuerdo cómo se llama. ¿Habrá alguna cerca por aquí? Lo mismo cortando árbol, quizás. Sí, no, no veo ninguna por aquí cerca. Vale. Sí, porque aquí no hay. Vale. Vale, madera. Pero no tenemos hoja. Dios. ¿Esto qué es? Vale, ¿y esta roca? Ámbar, vale. Esta es otra flecha. Flecha, flecha. No, no me da, joder. El mandoble se romperá pronto, madre mía. Vale. Hostia, tío, de verdad, ¿dónde coño? ¿Dónde habrá una hoja de estas, tío? Porque no la tengo, ¿no? No, no la tengo. Da igual que se rompa el mandoble, tío. Vale, otro coco. Joder. Si mal no recuerdo, lo de la hoja creo que era lo aleatorio. Ah, mira, aquí está, ¿ves? Hoja de color, aquí está. Vale, perfecto. Ahora sí, vámonos. Ah, y este es otro colo. ¿Dónde coño está? Ah, vale. Vale. Voy a ir hasta la roca grande seguro, así que... Menos mal que no llueve, tío, que si no. Hostia, qué guapo. Mira el reflejo del agua abajo. Hostia. Vale. Vale. Tenemos tres. Espérate. 96 flechas. Que hemos pillado flechas, ¿no? Joder. Vale. Vale, la barca estaba... Creo que estaba ahí, ¿no? La barca, sí. Vale.
Vale, ahora sí, vámonos. No. Vale, y ahora es... Hostia, va pillando velocidad, conforme le vas dando. Joder, mira la velocidad que ha pillado. ¡Que nos estrellamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Uf! ¿Qué coño tengo que hacer aquí? Tengo que llegar hasta ahí con la barca, vale. Me has pillado. Ok. Vale, pues volvemos. No, sube. Vale. Está mal esto, ¿eh? Mi nombre es Kelsar. Vale. Como habéis usado entrar, os impondré una prueba en nombre de la diosa Ile. Creo que es desafío. Prueba de fuerza extrema, vale. Sí. La espada. Porque sí o sí creo que tenemos que hacerle el parry, o sea que. Vale, esto es fuerte, ¿eh? Aguanta, el cabrón. ¿Qué dices? ¿Me ha matado de una? ¿En serio? No jodas. No jodas, guapo. O sea, que no nos puede dar ni un golpe, vale. No pasa nada. Hostia, tío, como te dé un golpe me revienta, ¿eh? Ojo. A ver, creo que si pudimos con el de Ganon, con este también podremos, quiero decir. Con la espada maestra todo es posible. La espada maestra se está debilitando. ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Vale, chuparlo. Joder, pues entonces con él. Espérate que no. Uf.
Uf. Va a ser lo del láser ese, ¿no? Para subirte. Vale. Vale, ¿y ahora qué? Le metemos... Vale. La espada de hielo esta viene bien, Espérate. No, no, no. Vale, espérate. Si me acerco. Vale, si me acerco le reviento. Vale, mierda, aquí viene. Espérate, espérate, espérate. No. Buah, voy a tener que hacer el parry sí o sí, Vale. Uf. Ahora. Vale. Perfecto. Lanza de guardián. Vale. Ancestral, recuperamos el hacha. Ah, coño, no me deja, vale. Esto a tomar por saco. Vale. Y la espada de guardián, vale. La espada de guardián vamos a sustituirlo por esta mierda. Ojito con el hacha, Hostia, tiene bastante aguante esta, Bueno, voy a ponerme la lanza primero. Que se va a romper rápido seguro esta lanza, pero... Espérate a ver qué hay aquí. Camiseta de escalada. Hostia. Atuendo diseñado para trepar por muros y riscos, elaborado por medio de la tecnología ancestral. Los guantes cuentan con una sujeción especial para evitar resbalar. Hostia. Eso quiere decir que podemos ya escalar incluso con lluvia. Buah, parezco un poco rollo gitano, ¿no? Y si me pongo esto, hace combinación. No está mal, en verdad, Vale. Si empieza a llover, nos ponemos este traje y a chuparla. Vale. Vale, habéis logrado superar la difícil prueba que se lleva ante vos. Ok. Pues ya, ya tenemos 4, ¿no? Vale. Creo que me voy a aumentar un corazoncito. Si no, nos van a aquí a... Vale, locos. Hostia, qué guapo se ve, tío. ¿Y si quiero ir a esa isla de allí? ¿Podría? A ver. Bueno, ya que estamos, vamos, ¿no? Así las programas, a ver. Este es cofre, ¿no? Espérate. Ah, coño, lo podía... Ah, no, es para neutralizarlo. Vale, espérate. Vamos un momento aquí. Joder, la puta vela no me deja ver. ¿Ahí? Vale, perfecto. Flechas de madera, vale, perfecto. Quería planear, bueno, no pasa nada.
Vale, vamos a ver qué hay en esa isla. ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre que te mueres, Link! ¡Hostia puta! ¡No! ¡Link, qué coño haces! Vale, espérate. Necesito la espada y protegerme, vale. Hijos de perra, vale. Me venís con esa, me venís con esa, vale, toma. Vale, y tú también, zorra. Vale, uff. Oh, puto Link. Vale, vámonos. ¿Cómo es que si va tan rápido la barca te puede...? En serio, tío. Oh, oh. Vale, por aquí. No, coño, por aquí. Es la frontera. Vale, espérate. Viajero, que os habéis acudido a la isla. Os propongo una prueba. ¿En serio? Hasta este instante habíais confiado en numerosos utensilios, creyendo que vuestro poder residía en ellos. Deshaceos de todo, empezad desde cero y enfrentaos a la prueba que os ofrezco. What the fuck? No me jodas. Ofreced los orbes en los tres altares que encontraréis en la isla. Solo así daré por superada la prueba y os devolveré vuestros utensilios. No me jodas. ¡Oh! Loco. Vale, ¿y ahora qué coño? Vale, no tengo nada, hermano. No tengo nada. ¿Qué dices? ¿En serio? No quería el puto cangrejo, coño. Vale, el brazo. Ahora sí. Vale. Ven aquí, bitch. Vale. ¿Hay fruta o algo para poder...? Ya tengo cero flechas, mierda. Ay, coño. Vale, esto me va a servir para hacer fuego. Vale, es de noche, ¿verdad? ¿Me los puedo cargar? Creo que sí. Hostia, rollo náufrago, ¿eh? No. Vale, perfecto. Concentración máxima, ¿eh? Vale, lubina, lubina, perfecto. Espada de viajero, vale, perfecto. Bueno, primero me encargo de que se rompa esto y luego ya... ¿Puedo utilizar...? Ah, puedo utilizar las armas, vale. O sea, la piedra Sheikah, quiero decir.
Vale. Pues perfecto. Lanzaboco. Vale. Escudo oxidado, perfecto. Bueno, junto con esta mierda, vale. No está mal, la verdad. Dice que necesito poner los tres orbes en la... ¿En dónde ha dicho? Bueno, ahora no me acuerdo. ¿Qué será? ¿Ponerlas aquí, entonces? Tiene pinta, ¿no? A ver. Sí. Lo único que queda es saber dónde cojones está. No. No, aquí no hay nada. Plátanos. Ay, coño, qué susto. Hostia puta, no me jodas. Ah, qué cabrón. Vamos a comernos el cangrejo ya que estamos. Joder. Coño. Vale. Globo de Octorok. Puedes usar esta víscera de un Octorok para elevar objetos. Solo tienes que sujetarlo y colocarlo sobre lo que quieras hacer flotar en el aire. Vale, esto tenía su gracia. Me acuerdo que... Rupia verde. Vale. Vale, más plátanos. Me gusta porque es rollo náufrago este, ¿eh? Tal cual. A sobrevivir como puedas. Vale. Vale, hay una hacha. Vale, bueno, hay un hacha. Pero todo eso es barro de ahí, ¿no? Vale, lo que podría hacer es hacerme un caminito, quizás. A ver. No me jodas. Ah, de puta madre. Vale, pues nada. Vale, ahí está el orbe. No tenemos flechas, ¿verdad? Me cago en todo. Estaría guay poder hacerlo, pero no sé si llego. Creo que no llego. A no ser que me tire de este árbol, a ver. Hombre, yo creo que... Joder, ¿en serio? Vale, yo creo que si me tiro de este árbol, sí que puedo llegar. Voy a guardar, ¿vale? Ah, no se puede guardar, de locos. Vale, no.
¡No! ¿Qué dices? ¿Qué hijos de la gran puta, en serio? ¿Cómo puede haber? ¿Cómo puede haber un puto agujero en ese árbol, en ese tronco? ¡Qué maricones! Pilla la hacha, vale. ¿Y ahora cómo salimos, loco? Vamos, vale. De locos. Vale, pues tenemos la hacha. Ah, bueno, soy gilipollas. Podía haber... Vale, sí, soy tonto. Podía haber partido un árbol. ¡Hostia! Vale. Esta espada se va a romper rápido, ¿eh? Vale, solo hay tres. ¿Por qué? ¿Por qué? De verdad, tío, en serio. Ah, de verdad, esto es lo que no entiendo yo, tío. O sea, ¿qué cojones? Bueno, aquí tráeme tus putas flechas y tu arco ya de paso. Vale, arco de soldado. ¿En serio? Es que no tengo nada de flechas, tío. Qué rabia. Genial. Que está aquí, hijo de puta. Vale. Me voy a comer uno. Vale, pues no, ¿sabes qué voy a hacer? Quita, coño. Vale, por fin flechas. Vale, arco de soldado. ¿Esto se puede controlar con el imán? No, tengo que llevarla sí o sí a pie. Vale, pues vamos. Hostia puta, no me jodas, ¿en serio? Pues de milagro que no... Vale, estaba allí, ¿no? Vale. Vale, volvemos a la zona inicial. Vale, ahí está donde tenemos que meter el orbe. No. Porque hay un montón de estas cosas, tío. No lo entiendo.
¿Esta hierba qué es? Ah, vale, no era un rábano, vale. Trufa. Tufra viva, vale. Ven aquí, bitch. No, te vayas al mar. Vale. Si la lanzo, llega. Pregunta. Ya veo que no. Vale, pero entonces habrá que usar. Joder, espérate. Porque coño no sé. Ah, vale. No. Mierda. Vale, ahora. Perfecto. De locos. ¿Qué hay más? No jodas, creo que eran tres, ¿verdad? O eran tres que tengo que llevar hasta ahí. Tócate la polla. Hostia. Y no puedo guardar hasta encontrarlo, tío. Vale, flechas de madera, perfecto. A ver, está guapo, lo que pasa es que no me quiero enganchar mucho ya. La mierda es que no se puede guardar, tío. No puedes guardar partida ahora, hostia, de verdad. Arriba, vale. Tiene pinta de estar arriba, sí. Vale, lo único que está el pavo este. Que mejor que no lo despertemos, que si no ya nos revienta la cabeza, seguro. Ah, no, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, ¿en serio? ¿Veis dónde tiene la bola? No me lo puedo puto creer, hermano. ¿Y por qué coño no escalas, Link? No. ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Algo del soldado, ¿no? Ya, claro. Vale, espérate. Tengo madera, ¿verdad? Cogí madera. Dime que cogí la puta madera. Que yo sepa, reventé árboles, tío. Bueno, vale. No pasa nada. Vámonos un momentito. Vamos a pillar el hacha. ¿Esto qué es? Turian vivaz, no te dejes engañar por su olor. Su poder curativo es inmenso y podrá ayudarte a incrementar tu energía vital hasta límites insospechados. Vale. Vale. Trozo de leña, perfecto.
Creo que con esto ya será suficiente. Vamos. A ver, una de dos. O me espero hasta que duerman y me los voy cargando uno a uno. Sería lo guapo, ¿no? Porque mi idea era pillar la madera. Dejarla, yo qué sé, aquí. ¿Qué más? Utilizarla. Esto. Dejarlo ahí, vale. Y luego golpearlo. Vale, me he quemado. Muy bien, Link. Vale. Y con esto lo que voy a hacer es... encender la flecha. Se pone a llover. Me cago en todo, de verdad. Qué puta casualidad que se ponga a llover justamente ahora, hermano. Muy bien. Vale. Uf. Hasta la noche. A ver. Despiertos, no jodas. No, no puede ser, tío. Me cago en todo, estoy muerto. Vale, estoy muertísimo. Vale, ¿y ahora qué coño tengo que hacer con esto? Vale. ¿Se puede? Por favor, dime que se puede. No, ¿qué cojones? Espérate. Ahora. Vale, de loco. ¡No! ¡No! Espérate. Corre. Vale. Corre. Corre, 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 corre. No. Vale. No me lo puedo creer. Me cago en la puta, de verdad, ¿eh? Esto de la dinámica, tío, yo flipo. La dinámica se lo pasa por el forro. No. ¿Y si exploto la...? No, es que no puedo. Tira para allí, coño. Vale.
¡No! ¿Qué coger? ¿Qué haces? ¿Qué coño haces? Vale. De verdad, ¿eh? Coge la puta pelota, Link. De verdad, de verdad, tío, de verdad, yo es que flipo. ¡No! Espérate, ¿qué coño? Vale. Oh, de verdad. Espérate. Vale. Vale. No, no me lo puedo creer, de verdad, tío. No me lo puedo creer, en serio. ¿La dinámica de la bola? ¿De qué coño sirve, tío? No me lo puedo creer, tío. Vale, es ir volver a intentarlo, ¿no? Supongo. Vale. Bueno, al menos sabemos dónde está y qué es lo que tenemos que hacer. A ver, lo que puedo hacer es rodear esto e ir con más... ir con más precaución, esperarme la noche. Bueno, es que estos no van a dormir tampoco. Pero lo que sí que podría hacer es eso. Mirar, a ver si... yo qué sé. Pasar desapercibido, ¿no? Sería. Claro, pues que tampoco me va a servir de mucho, en verdad. Pero bueno. Así que nada. Pues yo lo voy a dejar hoy aquí. ¿Vale? Y nos vemos. Nos vemos en la nochecita. Chaito. Sí, no sé por qué se me está viendo ahora a 30 FPS, parece la cámara. Un poco raro esto. Ah, coño, porque estaba... Vale, ahora sí. Qué raro, tío. Es un poco raro esto. Bueno. Yo qué sé, es que esto... Del camo últimamente, desde que lo han actualizado, como que no... No me gusta para nada. Al principio bien, luego mal. Y es como, bueno. Pues nada, me despido y nos vemos en la nochecita. Chaito.